Alertas por Hidro Ituango y el Galeras no obligaron a trasladar mesas de votación. El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, dio este sábado un parte de tranquilidad a un día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Galindo indicó que la instalación de las mesas avanza sin novedades y no tendrá cambios con respecto a la primera vuelta del pasado 27 de mayo. Añadió que el material electoral se ha distribuido de manera normal y que la infraestructura para la consolidación y la transmisión de los resultados está en perfectas condiciones. Asimismo, informó que los comités electorales municipales no han manifestado la necesidad de trasladar puestos de votación por las alertas emitidas aguas abajo del proyecto hidroeléctrico de Ituango, norte de Antioquia, ni en los alrededores del volcán Galeras, en Pasto, sur de Colombia, por su reciente actividad sísmica. En las 96.724 mesas de votación estarán 108.000 testigos electorales de ambas campañas, además, 2.600 testigos harán presencia en las comisiones de escrutinio, acotó Galindo. En el exterior el material electoral ha estado disponible desde el pasado lunes, y salvo un cierre transitorio de un puesto de votación en Nicaragua, el pasado jueves por un paro cívico, no ha habido ningún inconveniente. A las 4:10 de la tarde de este domingo la registraduría emitirá el primer boletín, y desde entonces cada 5 minutos se publicarán los resultados parciales hasta que se defina quién será el próximo presidente de Colombia. Iván Duque, del Partido Centro Democrático, y Gustavo Petro, de la coalición Petro Presidente, se enfrentarán este domingo en la segunda vuelta de la séptima elección presidencial en Colombia, durante la vigencia de la Constitución Política de 1991. Más de 36,2 millones de colombianos tendrán la oportunidad de decidir este domingo cuál de esas dos visiones de país les parece más indicada en las elecciones que, según dijo el presidente Juan Manuel Santos, serán las más seguras y las más transparentes de la historia del país. Contexto de la noticia.